Salúdame, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Vanessa? ¿Y usted es tu hermanita, ella? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y me ves en la tele? ¿Estoy bonita o estoy fea? Súbete acá. Bonita. Eso me gusta, déjalo, grabo esto porque cual. Normalmente la gente me dice que no, que la Maruja no está muy bonita. ¿Sí o no estoy bonita? Sí, estás bonita. ¿Verdad que sí? Parezco como una muñeca, ¿verdad? Los niños y los borrachos no mienten, ¿verdad? ¿Quieres mandar un saludo para quién, mi amor? Hola. Saludos a mi papá. ¿Y tu hermanita? Saludos a tu hermanita, ¿que se llama? Evelyn Charlotte. Evelyn Charlotte, muy bien, mi amor. ¿Te van a comprar nieve? Ya me la compré. ¿Ya te la compraron? ¿No te quedó poquita? No. ¿Te la comiste toda? Dile a tu papá, dice la Maruja que si no le compramos una nieve. ¿Tu papá es rico? ¿Trae más dinero? Más o menos. Más o menos. O sea, dinero sí trae. ¿Trae billetes de los grandes o trae billetes chiquitos? Más o menos. De 20 y de 50 y de 100. Ve, dile, papá, ¿no le podemos comprar una nieve de la Maruja? Le voy a preguntar. Y si te dice que no, le dices, ay, papá, no hay que ser codos, pobre Maruja, ¿ok? Pero no le digas que te dije, ve. Nosotros vámonos con lo que sigue y volvemos. No, para que los niños vayan a enredar al señor, la nieve. Ay, la próxima semana tenemos un programa especial con algo de Larry Hernández, así que los fans de Larry Hernández no se despeguen del televisor que tienen ustedes. Oye, que ya en tres meses van a quitar ya, no van de vender las pantallas de tele, ¿cómo se llaman? Ajá, pero tienen otra palabra. O sea, que nomás puras de plasma. De las que tenemos y de las que son, que parecen horno de microondas, esas teles que ya no van a servir. Que va a llegar el momento en que ya no se van a ver. Y a mí las otras no me favorecen porque me veo muy amplia. Pero bueno, si usted tiene chamacos que les gusta bailar, los graba, mándeme el video. Vea, estos parientes son hijos de mi sobrina, de Culiacán. Los plebillos bailan bien machín, las chamaquillas listas, buchonchillas de chiquillas. Y, o sea, el pasillo, ese tunguneo, ese que son dos para acá, dos para acá, dos para acá. Vamos a ver en este video de los chamacos, unas criaturas allá en Culiacán, que me lo mandó una sobrina mía, mis sobrinos. Y regresamos. Oye, a toda la gente que le gusta el Jerry de Mara, que es fan del Jerry de Mara, pues les mando un saludo a todos ellos, a toda la gente que somos fans del... Extrañamos, ¿verdad? Las noches del Jerry allá en el lugar este que estaba en la Plaza San Pedro. Les mando muchos saludos. Pero bueno, oye, pero para todos los fans de Jerry, bueno, un gran concierto se está preparando este 3 de agosto. El 3 de agosto en el Palenque Promo Casa iba a estar el Jerry de Mara, que refrigerado el palenque, que hasta la gente lleve esa chamarrita porque como prenden la refri, ¡ay, qué frío! Bueno, usted vaya para allá. Ahí el 3 de agosto en el Promocasta para que vea al Jerry de Mara, que está... El Jerry de Mara, fíjate que fue más astuto porque él no se enredó con la coach como el otro. Pero bueno, le mando un saludo al Jerry de Mara y si usted quiere boletos, póngase pilas porque ya están a la venta. Volvemos. Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter, La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés. La Maruja TV. La Maruja TV.